Pues ya estamos. Hola y bienvenidos, fans de Levilla Games. Soy Leviator, aquí andamos. Heavensward, continuando. En el anterior episodio se va a mirar las notas. Heavensward. Por la furia, bendecida por el eco, Lady Icehar. Vimos a Lady Icehar, Midsommar nos dijo lo de. A ver, esto lo pongo un poco así. Midsommar nos dijo lo de Takata, elegida para un dragón. Halon era la diosa. Lady Lanetite, la hermana del pavo que salvamos. ¡Ay! Es verdad, lo más importante. La tribu de los Banu Banu llamó a Bismar. Que vimos a Bismar. De hecho, seguramente. Bueno, no sé si oiremos a Bismar, pero es posible que Bismar venga pronto. Qué bonito el sitio este, ¿no? Está precioso. Joder. Estoy bien. Por si acaso. Una gastroenteritis de nivel 50. Ah, sí. ¿Cómo no? ¿Se me ve bien? Hola, hola, hola. Sí. Vente, que no hablo muy fuerte. Es verdad que aquí los bichos te pegan. Son súper furibundos, tío. Pegan fuerte, eh. Se lo veníamos a contar aquí a la. A la netite, ¿no? A la señora esta. Mira, este también se acaba de pillar el DLC. ¡Ay, qué pequeña es esta persona, por favor! Por jalón. Me temía lo peor. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Postura. Una espasota. ¿Un Primal? ¿Estáis seguro? Ahora que lo pienso, este Bismarck es reminiscente de la ballena blanca de la leyenda Banu. Una criatura masiva que decía que nadaba en el mar de nubes. Por lo que he aprendido de invocaciones similares, la presencia del dios de los Banu claramente explicaría el gran cambio en el comportamiento de la gente del campamento Cabeza Nube. Sé que Clauton no es Cabeza Nube, pero yo digo ya que aparentemente es Cabeza Nube y si Cabeza Nube se ha quedado. Not my fault. ¿Quieres decir que han caído bajo la influencia del Primal? me acuerdo leer algunas de esas cosas en los documentos dados por el maestro al final. Entonces, aprendí al final. No estamos olvidando algo importante, Lady Lanianit. Un pequeño reconocimiento para el héroe. Que te calles, puto cansino. Para el héroe de la hora, un. Jolín, cómo te va la garganta. Una sencilla expresión de gratitud, respeto, admiración y algo. ¿Por qué? Guay, es no sé qué es. Tienes razón, el maestro Piccolini de Cerve. Merece todo el. Lo merece todo, ya que ha arriesgado su vida para salvar a un personaje como tú. Bueno, si no hay nada más que discutir, marcharé ahora mismo a Eastward para. Bueno, inmediatamente, ¿no? La Santa Sede y los caballeros del templo tienen que ser informados de este nuevo. Sin demora. Pero por supuesto, Maestro Piccolini, has hecho mucho aquí. Por favor, vuelve a Isgar con Lord Hachefan y daré mis recuerdos más calentitos. Así que ya está, no hay más incursiones en territorio enemigo. Bueno, puedo ver que mis servicios no son más necesarios. Ten cuidado, Lady Lanianit, y quizá nuestro siguiente encuentro tenga lugar en una situación más feliz. Cristo. Bueno, bien termina lo que empieza, ¿no? Vamos a la zona de embarcación. Hablaremos en el camino a casa. Sí, ha vuelto como. ¡Hola! ¿Qué tal, Roberto? ¿Todo bien? A pesar de que todos tus compañeros hayan muerto. ¿Qué dices? Ah, vale, esta es la zona de embarcación.
¿Este es el barco ese que quieren levantar ellos? Vale, viaja a Iskar. Confieso, siempre he sido rather fond, que como reticente, ¿no? Puede ser, siempre he sido reticente al viaje en barco volador. El frío del viento en tu cara, el... Ah, vale, no, o sea, reticente, no. Rather fond será como que le mola, ¿no? Por el frío del fresco del viento en tu cara, el caliente, la sangre palpitando en tus venas por la excitación. Ah, lo encuentro muy... revolucionante. O quizá simplemente la felicidad de haber engañado a la muerte una vez, jaja. En cualquier caso, tengo que ir a la congregación e informar a Sir Eimer de lo que ha ocurrido. Emanelén habrá vuelto a la mansión, porque no va si. A ver si se ha recuperado su ordalía. ¿Dónde está la...? No sé si estoy atuneado a esta. Creo que sí. Coño, no era esta. Era esta. Era esta. No más que esto gratis. ¡Ay, Manelén! ¡Oh, joder! ¡Oh! ¡Eres tú, Roberto! No sé qué es Whimper. ¡Oh! ¿Por qué tenía que pegarme tan fuerte? Padre, él no aprueba cómo he manejado las cosas en campamento Cabeza Nube. Cómo puse en peligro las vidas de otros por mi propio... Reckless. Es como... Reckless es... Ah, en inglés, reckless attack del bárbaro precipitado, ¿no? De mi precipitación e incompetencia. No es muy fácil llevar al héroe, es... Joder, exagerado. Vamos a bajar un poco el ventilador este. ¡Ole! Todo... Me da igual. ¡Ole! Nivel 55. Muy bien. ¡Uy! Chocobito. Oh, para llamar a los chocobos negros. Oh. Voy a tener un chocobo negro personal y propio. Ah, maestro Piccolini. Mi señor me ha contado... O sea, mi señor el conde desea hablar con vos sobre vuestro tiempo con Lord Artual y Lord Emanelén. Si permanecéis aquí por un momento. O sea, con uno vimos herejes y con el otro hemos visto primals. Realmente. Ha venido aquí a... The hero returns. I cannot thank you enough for saving young Emanelane's life. Aye, aye, he told me everything. Aye, aye. I've also received letters from both House Samael and Durandir, praising your conduct, and that of House Fortomme. You've won us much honor, my friend. Sí, en 2 días que estoy aquí. My lord! What is it? Speak. Pray, forgive the intrusion, my lord, but I bring grave tidings. Oh no. Master Alfano and Mistress Tataru have been detained on suspicion of fermenting heresy. Perdón. What? ¿Que me habéis qué? Explain.
They were observed entering a tavern in the lower levels on some half dozen occasions. There, it is claimed, they made a number of inquiries. Inquiries which brought them into contact with certain elements. It was this which prompted a Knight of the Heaven's War to demand that they be questioned. Sir Grinno, my lord. Se han metido con un caballero. Sir Grinno is a brute. Oh. Exceedingly accomplished brute, but a brute nonetheless. Alas, he is also a son of House Zamayo. La alfombra tiene un reborde de hierro. How quickly we forget the petty nature of men. I'd wager your friends are no more than pawns in another of my countrymen's games. Such is the way of things between the high houses. O sea que por caerle mal. Que por caerle mal han metido en. A estos dos en. Bueno, por herejía, ¿no? Por hacer preguntas y tal. Vale. A pesar de que te has ganado el corazón y mente de muchos de mis lugartenientes, hay algunos que nunca serán convencidos. Hombres que. Negarán, bueno, rechazarán, ¿no? No le darán importancia a tus esfuerzos y se resentirá de tus éxitos, incluso mientras los celebramos. It's like one such member of House Ismael is manipulating. Es como si un miembro de la casa de Ismael estuviera manipulando a Grinno, porque es un hombre. Él no es un hombre que se meta en política por su propia vocación. Quizás estoy. Él genuinamente cree que tus amigos son culpables, pero estoy seguro de que sus jefes lo saben mejor. Sin embargo, la verdad nos avala, no podemos probar. O sea, que una mierda para nosotros, la verdad nos joderá si no podemos probar que son inocentes. Joder, es que ante una acusación así de que eres hereje, pues que no puedes probar mucho, la verdad. Hablarás con Sir Aymeric en la congregación de los caballeros. Our Knights Most Heavenly, nuestros caballeros más divinos. Él sabrá más de estos cargos. Hombre, Sir Aymeric. Pedazo de cacho de trozo de todo. ¿Cómo me los di? ¿Cómo me los condenes tú? Ya, apaga y vámonos, quiero decir. Si ya encima me los condenas tú. Quiero decir. Somos lo que te queda para proteger a Orza. O sea, es que literalmente, Roberto. Si me condenan estos dos, Roberto dice, bueno, pues apañado, dejo de luchar. Me va a cazar goblins y vosotros que os coman los dragones. Es que. Puto Isgar, tío. De verdad, joder. Ahí está. ¡Ahí está! ¿Quién si no? Me pongo aquí delante. ¿Quién si no? ¿Eh? En fin. Me sumo a la puta mesa. ¿Cuánto tiempo, Roberto? De poco. Ha sido poco. No te quiero ver. No podría. Ojalá que esta visita viniera en circunstancias más felices. Has venido a aplicar por Maestro Alfinaud y Tataru, ¿no? La palabra de. La palabra de que los habían detenido, ¿no? La noticia que los habían detenido nos alcanzó cuando estaba dando mi reporte sobre los Primal Banu. No sé qué es más sorprendente, estos cargos o la ballena volando. Ese Sir Grinno, las acusaciones de Sir Grinno son básiles, o sea que no tienen fundamento, son sin fundamento, no tengo duda. Refutarlas será difícil, sin embargo, pues es caballero de Heavensward. Lo ha dicho.
Pero... Hablo de la guardia personal del arzobispo. Del arzobispo. Los 12 caballeros más finolis, vamos a decir así, de Isgar, jurados para servir a su eminencia Alon. A su eminencia solamente. Suficiente se ha dicho, su testimonio es impecable y no tengo la autoridad para negar sus acciones. ¿Quién coño? ¿Qué cargo ostentas tú, entonces? Pues que aquí es como que separan mucho, ¿no? Las casas de los nobles, la monarquía y la religión, ¿no? Es como tres puntos muy distintos. Tú estarás en el ejército, que será la parte monárquica, pero la religión es muy tocha. Y ya vemos que las casas hacen un poco lo que quieran. Bueno, la religión está bastante por arriba, ¿no? Después de que todos los siones han hecho, de encontrar, o sea, rutear a los herejes, de derrotar a Shiva, ayudarnos a defender las escalones de la fe y traer y hacer retroceder a la Horda de la Vania, después de demostrarse verdaderos aliados en muchas ocasiones, ¿hay algo que podamos hacer? No hay nada que podamos hacer. Me temo que solo nos queda... Metemos a los que a un camino, un juicio por combate. ¿Sois? Pero por supuesto. En un juicio por combate sancionado por la Inquisición, el ganador juzga al claro. O sea, no puede ser más medieval esta movida. O sea, tenemos civilizaciones semiestablecidas con lógica y cristales que te viajan y todo esto, pero aquí hacéis juicios por combate. Hay que ser putísimo medieval, pero bueno, tiene sentido, ¿no? Porque este sitio es lo más Camelot que hay. Bajo la ley isgardiana, un juicio por combate da al acusado contra... Es el acusador contra el acusado. En esta instancia, más de al final de Mr. Stataru, se espera que se enfrenten a Sir Kirino en un... Y un segundo. Otro caballero de la Gemes Guard. Dos de ellos por la furia, apenas se puede considerar justo. Pero ¿verdad que tú, amigo nuestro, qué? Vas a responder por nuestros amigos y vas a decir, yo lucho por Tataru. Las habilidades mágicas de Master al final no me han pasado sin darme cuenta. Pero entonces literalmente el hereje más fuerte del mundo podría llegar y decir, juicio por combate. ¡Pum! Los mato. Me voy, adiós. El hereje más tocho, pues si es súper tocho, pues ser un hereje. Pues, juicio por combate. Interviento, ya está, otra cosa. Sí, que no me podéis hacer nada. No tendrán opción de participar. Tataru, por otro lado, claramente no tiene habilidades marciales y podrá nombrar un campeón. I am ready and willing to serve in this capacity. I am sure is Lord Hachefan, but there are present no the idea of the most accomplished warrior among us and may have the realm large. Pero tú serás putísimo gilipollas. Tú llevas una espada dorada azul que brilla y mata cosas. Hey, Miri, hazlo tú. Hazlo tú, de verdad. Me da igual que te maten. Si te matan, pues mira, hemos perdido dos, pero oye, hemos ganado un poco. Roberto, Ana, estoy muy enfadado, ¿eh? Juicio por combate. Venga, hombre. ¿Qué dicen ahora que han metido a estos dos en prisión por herejes y que le quieren hacer un juicio por combate? Venga, hombre. Sal tú, Emery. Sal y da la cara. Entonces está ya, o sea, han elegido por Roberto. No les dejo elegir. Venga, va. Visitaré al final. Informaré de sus intenciones, Roberto. Encuéntrame al tribunal cuando esté listo. Hasta entonces, mi amigo. Hay que ser soberbio desgraciado, Aymeric, que no pintas un comino. No vales para nada. Ni para proteger a mis amigos vales. Es que cómo lo mataba. Es que cada vez que habla sube el pan, tío. Cada vez que habla sube el pan. ¿Dónde es esto? Aquí. Al tribunal, no puedo. La última vigilia. ¿Qué huevas reales tiene?
Por supuesto que sé que tus amigos no son herejes. Claro que por supuesto que no son herejes. No son herejes. ¿Quién va a pensar que son herejes? No son herejes. Pero, como no soy suficientemente poderoso como para contradecir a los guardias de la reina, y dado que tampoco tenemos argumentos que digan que no son herejes, mejor te matas a palos contra dos guardias reales. Porque claro, y como te ha adulado, porque he dicho, tú eres el más fuerte, por supuesto, ¿cómo te vas a negar? Haruchefant. Ay, de verdad, es que no puedo con Aymeric, ¿eh? Escúchame, y tú también tienes un poco de Rinpinpin, que eres de ellos, pero bueno, tú eres más amigo que nadie. Escúchame atentamente, Roberto. Cuando empiece el combate, Aymeric es súper majo. Aymeric. No. Es paladín nazi, eso es que no te gustan a ti. Haruchefant da cocoa. ¿Da cocoa? ¿Cocoa de chocolate? Escúchame atentamente, Roberto. Cuando empiece el juicio, el petitioner, el solicitante, se le da que, o sea, que de sus cargos y el acusado se le invitará a responder. Entonces, en acordancia con la ley, se le preguntará para solicitar un juicio por combate. Una vez que se le dé el derecho a Tataru de nombrar un campeón, ahí es donde tienes que hacer tu entrada. Oh, no puedo esperar a ver la cara en Ser Grino cuando vea a tu verdadero oponente. Será, no tendrá precio. ¿Por qué me utilizas como Shrek para decir cosas? ¿Qué día es hoy? Hoy es 9. Alfinao y Tataru declarados herejes. ¿Cómo se llama este? Ser Greenouts. Guardia real. No, guardia de la. Guardia del arzobispo. Por eso es tan tocho. No tiene otras cosas en las que meterse. Hablando más seriamente. Uy, qué poco esto. Hablando más seriamente. Si empiezas o sea, si pierdes el corazón, búscame en las gradas y te animaré tan fuerte que te preguntarás cómo alguna vez has podido durar en ti mismo. Joder, Haruchefant. ¿Serás halagador? Tú sí que eres el mejor tío del mundo. 52, venga, para adelante. Un grande Haruchefant. Todavía no sé. Dios, es este, ¿verdad? Tiene una cara de malo que se la puto pisa. Todavía no sé por qué. We are gathered here today under the watchful gaze of the Fury to ascertain the guilt of two souls in a trial by combat. Petitioners, step forward. Y les vas a odiar aún más, ya me veo ya. Pero realmente, bueno, ahora, ¿cuál es la acusación? Hostia, me gusta un montón el diseño de esta armadura, Este patrón de colores a mí me vuelve loco. Este patrón de colores Actimel es claramente un guerrero. Claramente son guerreros Actimel. Bueno, lo voy a apuntar. Claramente, los guardias del arzobispo son guerreros Actimel. Patrón de colores Actimel, claramente. Ahora no puedo dejar de verlo. ¡L, Casey, bonitas! Ser Grino. Pues sí, vale, sí. Que, a ver, ¿qué han hecho? Tú no tienes ni idea. I, Ser Grino de Zemile, Dios. Of the Heaven's Ward, did bear witness to these two foreigners consorting with heretics. Dios. Es muy fea la armadura, es preciosa. ¿Quién ha doblado a este tío? O sea, la persona que dobló a este tío no lo vio. O sea, ¿por qué? Es que. Ah, porque no tienes que hacer un juzgando. No podrías haber hecho que este tío fuera el típico tío grande, feo, con la cara muy redonda, con barba, con los dientes podridos y los ojos así achinados, ¿no? Le pega todo, ¿no? Eres Sir Grinois de la caballero real, que eres un verdadero hijo de puta que va por las tabernas nombrando herejes. Pero no, te han puesto un juzgando elfo y la voz no le pega. No le pega la voz. Herejes, pero porque te da a ti la gana. Quiero decir, es que no.
Let the accused step forward. ¿Sois herejes? No. Alfino Leveyer. Tataru Taru. Tataru Taru. You've heard the charges leveled against you. Will you take up arms to refute Sir Grino's claim and thereby prove your innocence in the eyes of gods and men? Dios, es que no podría ser más medieval, ¿eh? Un juicio por combate. La madre que me parió. I, Alfino Leveyer, am innocent of this charge and claim my right to trial by combat. I, Tataru Taru, am innocent of this charge. But I am no warrior and cannot fight. So, I claim the right to name a champion. ¿Por qué murmuráis? Quiero decir, infirm, es una micro Lalafell que esperabais que hiciera. Very well. Who will stand for this woman? Sir Aymeric. Oh, tenía que ser Roberto porque Tataru le... Oh, hay amor entre esos dos. Oh, qué bonito. Mi headcanon son super novios. Claro que sí, ponte a bailar, Tataru. Es justo lo que necesitábamos. Pero mucho, son super novios, se quieren un montón. Justo cuando estaba a punto de dudar de la eficacia del sistema de justicia isgardiano. Yo creo que Final Fantasy XIV, Orcea, se supone que es un mundo un poquito más civilizado que los juicios por combate. Pero está claro que a Isgard les dan de comer aparte. O sea que, vale. ¿Qué vais a negaros? ¿Qué negaros? ¿Qué vais a decir? ¿Que no? ¿Pues seréis melones? ¿Qué? No he hecho nada. Ah. Por favor, que venga un dragón y estén los guardias estos del arzobispo delante. A ver qué pasa. ¿Me va a ayudar al Finaut? ¿Qué hace al Finaut? Es un mago, pero... Pero somos dos magos, quiero decir. Vamos a echar hechizos y en cuanto se acerquen a un metro nos van a... ¿Qué? Render unto us your judgment. Raise up the righteous. And cast down the wicked. ¿Has visto el hacha de este reventado? ¿Qué cojones es eso al final? Que acabas de sacar. Pero que esto no es un hacha, que esto es un... ¿Qué es esto? No te voy a tirar un piro para empezar. No, voy a dormir a uno. Tú, a Mimir. ¡Ajá! Se mimió. ¿Cómo que no se mimió? I have my pride. I've got you now. Calla, hombre. Jesucito bendito, ¿qué acaba de hacer? Dragondinos. Dale fuerte y flojo al final. Ah, o esta gasa. La música es God.
Tararara. Esto es Dragon Song, ¿no? Esta es la Dragon Song, pero en modo... modo Trial by Combat. Bueno, el equipo... we won. El equipo Actimel ha perdido. La furia ha hablado. Bueno, en fin. Al final de Beyer, Tataru Taru se os exime de todos vuestros cargos. Y ya está. ¿Puedo literalmente coger... O sea, pregunta importante. ¿Puedo literalmente coger un cuchillo, rebanar a uno de estos y decir... juicio por combate? Que venga alguien aquí a... juicio por combate. Bendecido a recibir de su sabiduría y ver justicia va hecha por su mano divina. Solicitantes acusados, idos en paz. Esto en la Edad Media, vale, te lo crees, pero aquí choca tanto que sea tan... ah, no, has ganado. Bueno, ya, y nos acabaron los cargos. No, bueno, sí, que otra vez nos has librado de una muerte segura, de, bueno, una fatalidad segura. Gracias, como siempre. ¿A ti los labios te han crecido? ¿Te ha picado una abeja o algo? ¿Tanto no te tiran los labios así? Había menos labios, ¿no? Le han crecido los labios. ¿Dónde está Aymeric? Que lo estampo contra la mesa. Por la furia, qué espléndida victoria. Ver cómo te has encontrado en la cara del rostro de la adversidad. Dos valientes almas jóvenes unidas juntas por el... por las... los vínculos de la camaradería. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía me pregunta en lo más profundo de mi alma. Habiendo sido... I'm intrigued, o sea, espectáculo, since only ride, I'm present, que te doy mi más sincera admiración. Por favor, toma este silbato de chocobo. ¿Con qué valor? Con esto puedes invocar un chocobo negro, muy bien entrenado y listo para volar. Joder, que alguien le quite esa gorra a este chocobo. Magnífica, ¿no? Ah, eso es chica. Magnífica, ¿no? Strong yet sleek, elegant yet eager. No sé qué significa esa expresión. Bueno, fuertes y elegantes. ¿Qué tienes que decir? ¿Le llevarás como tu montura? ¿Cómo la llamamos? Tiene que ser un hombre de un perol. Lord Hochefan, los chocobos están prohibidos en el gran sagrado tribunal de la doctrina inquisitorial de Halonic. Vaya manera de llamar a un sitio, una poque parada, flipas. Su montura tendrá que permanecer fuera. Ala, ala, ala. ¿Me entiende? Juicio por combate. Vale, un compás de Aether, que no sé lo que es. Y el chocobo negro. ¿Puedo volar ya en mi chocobo normal? ¿O tengo que usar el negro? Es que no quiero usar el negro. Corrientes de Aether ahora son accesibles. ¿Qué? Colección esplendida. Has obtenido un chocobo negro. Cuando lo lleves tendrás la habilidad de volar. Pero algunas condiciones se tienen que dar a cabo. Para volar en esta región tienes que primero unirte a las corrientes de Aether. ¡Ay, qué pereza! No me puedes dar... no me puedes dar volar durante todo el juego y luego quitármelo, es una pereza. In order to attain certain courage, you need to complete certain quests. ¡Ay! Me quiero suicidar. Pero muchas se pueden descubrir por exploración. Para ayudarte en esta tarea, también has obtenido un compás de Aether. Que te dará. Both depending on the distance, tendrías. Vale, sí, que te llevará la distancia y la orientación hacia. La corriente de Aether más cercana. El compás puede ser utilizado en la colección en Duty. Para medir tu progreso, selecciona viajar. Seguido por corrientes de Aether, madre mía. Me lo explicas tú, Ana. Colección. ¿Esto dónde está? Aquí. Colección. Compás de Aether. Ah,
¡Hay que darle! Me puedo poner un rápido. Gracias. ¡Oh! Este es el arzobispo. Lord Hachefan cree que te podrías llevar un descanso bien, bien. Los chocobos negros tienen lo bueno y son buenos y bonitos. Pero el verdadero... ese obispo. Eso tiene pinta de ser un boss de Dark Souls que flipas. Pero el verdadero recompensa a tus esfuerzos es la exoneración de tus camaradas. This shall be released upon the completion of certain minor formalities. Vale. Bueno. Opa. ¿Dónde hay que ir? Siempre es en la mansión. Jalón nos vuelve a sonreír, maestro Piccolini, guiando tu victoria y llevando la vida a tus camaradas. Ya veo que al final la protección de la protección que vos me ibais a dar con Demon de Four Temps consiste en matarme con gente si alguien meramente insulta a mis amigos. Ya veo, menuda protección de consulado tenéis. Confieso, no tuve miedo por vuestra seguridad. No es que dudara de vuestro poder, simplemente sabía que la fuerza de vuestros oponentes. Tenéis hábit. O sea, no dudé, no tuve miedo por vuestra seguridad. Which is not true. Que no es que yo no dudara de vuestro poder, simplemente conocía la fuerza de vuestros oponentes. Y tenéis la habilidad de sorprenderme, de sobrepasar mis expectativas. ¡Ay! Esta persona, ¿eh? Es que, Dios, solo quiero liberarla. Hay una quest para liberar a esta persona y que deje de perseguir a este. O sea, bueno, sí, reventados de la guardia del cielo cuando la élite de la ciudad está mirando por la furia. Cualquiera que no haya estado prestando atención seguramente lo flipe. ¡Uy, hostia! Espérate, hay una cosa que tengo que escribir. Que se me ha olvidado, tú. Un segundo, Que si no lo escribo ahora se me va a olvidar y luego no lo voy a hacer. A ver, venga, sí. ¡Mi señor! Verás, otra vez han sido acusados de herejía. Otro juicio por combate. Acabamos de recibir un mensaje del... de... es que me sale baúl, tío. Es refugio, asentamiento... no, la palabra esta no me... el refugio. Su eminencia el arzobispo solicita la presencia de maestro Piccolini. Bueno, su eminencia el arzobispo ya podría venir a nombrarme caballero real de la Heavensward. Una invitación del arzobispo. ¡Qué honor! Una invocación. Una solicitud personal es un gran honor. Y dados los recientes eventos, seríais sabios en no retrasaros. Vaya, id maestro Piccolini. Ya hablaremos.
Un sacerdote estará esperando fuera del refugio, identificados, y os llevará adentro. Pero es... En el fondo como que todos sabemos que es malo, ¿verdad? Ese tío... O bien ese tío ha traído a los dragones, o bien ese tío es el que... Yo creo que ese... Ese es el que... Ese es... Bueno, a ver. O sea, solo basta con verlo, ¿no? Ni siquiera he hablado con él. Yo creo que ese tío... Está... A ver, es malo, ¿no? Pero hay que intentar averiguar por qué es malo. Yo creo que es malo porque está intentando que no se cumpla alguna profecía. Para mantener Isgard bajo su yugo. Esa es mi teoría. Sea o no, ya lo veremos. Uy, suena... Este sitio suena igual que... Que la zona de tal. Your Eminence, it is my honor to present to you the Warrior of Light. Un poco pretencioso, ¿no? Pero bueno, es verdad, es lo que soy. Míralo, ¿es que es más malo? I have heard the tales of your many grand endeavors. The Lord Commander has also been most effusive. Arzobispo Zordan VII. Malísimo. Por supuesto que es malísimo. Este es el líder de la Santa Sede, ¿no? He oído las historias de vuestras grandes empresas. El Lord Comandante ha sido también muy efusivo con su adulación. Jefe. Santa Sede. I am Thordon the Seventh, Archbishop of the Ishgardian Orthodox Church, and I bade you come here that I might offer my personal apologies. Y no... Uy, pues qué majo. Y no... Y la de no reutilizar el diseño de la mu, ¿te la sabes? You will forgive me for not calling upon you as courtesy would dictate. But, as you can see, my... Oye, pues es una voz más, es una voz amable, Yo esperaba una voz así, que no dejara duda en qué posición iba a estar, pero oye, es una voz recta y parece una buena voz. Ay, me va a caer bien y todo, Ana. Me va a caer bien el arzobispo, tú, míralo. Your companions were wrongly accused of heresy and subjected to gross. Todos los curas que hay cosas con los niños. No, hombre, no. I am sorry to say, was the result of negligence on the part of our nation's protectors. Negligence born of an excess of zeal. Is that not so, Sir Zephyr? Y no podrías haber dicho esta historia antes de que nos puto juzgaran. No podrías haberte presentado al juego diciendo al caballero que es tuyo, que es seguidor tuyo, y eres tonto. Yes, Your Eminence. Regrettably, it would appear that we of the Heaven's Ward were in receipt of erroneous information. Mira, otro del equipo Actimel. Zephyrin, tú eres majo. Voy a apuntar a los del equipo Actimel. Actimelízate. La voz de Zephyrin sí que es de juzgando. Sí, este le pega, pero el otro es que está muy mal doblado. Porque es como... O sea, de verdad, ponme a un guerrero de tal, pero... Ah, pero feo y malo, barbudo, con gafas, como yo. Pero no le pongas voz de juzgando. O sea, déjale la voz de malo que le has puesto, pero que no sea un juzgando. Pero este todavía pasa, pero el otro es que era como... No, soy piel perfecta. Soy un Ken, pero hablo como Wario. Que sí, que tenéis información equivocada. Bueno, pues Sir Grinno has ever been headstrong. He pressed charges before the truth had been ascertained, for which I most sincerely apologize. La madre que os putísimo parió, Y me lo reconocéis a la cara, que destituyan a ella y me den su espada. Quiero su espada, su lanza, no la voy a usar, la voy a vender.
An unfortunate misunderstanding born of an earnest desire to serve Ishgard, but one which should never have occurred. Joder, yo es que en este caso, a ver, bueno, yo me conozco y soy idiota, y yo diría, bueno, no pasa nada, hombre, nada, mucho, nada, hombre, no pasa nada. Pero aquí literalmente para decir, pues estáis tontísimos, o sea. For who could doubt the character of those who bested Shiva and drove the horde from the steps of fate? Es que hay que tener huevos, ¿eh? Not I. Es que es verdad, es que no solo reventamos a Shiva. No solo reventamos a Shiva, no solo protegimos de dragones, que al final también estaba ahí. Es que esto de la herejía no lo habéis sacado de ningún lado. Que sí, que era un complot, que ya lo sé. Que era un complot para ver de todo saber el qué. Your Eminence, I... Claramente, te ha dicho que te vires. That will be all for today. Oh, ¿me queda agua? Me queda poquita agua. ¿Cómo se ve bien esto en el croma? Se transparece, se hace un poco invisible. Mola. ¿Y esa miradita? Roberto, mantente al personaje. A ti no te cae bien. Privacy is a luxury rarely afforded one in my position. Nos vamos a pegar aquí mismo. Tiene toda la pinta, ¿eh? Now, tell me, young man, what do you know of the Asians? Perdón. ¿A qué viene esto? Much and more, I shouldn't wonder, being the bringer of light. You should know that I myself have met with them, have entertained them as guests, even. ¿Eh? Those harbingers of chaos and strife offered us power that we might continue our war against the dragons. ¡Ah, hijo de puta, viejo! Viejo chotísimo. Viejo rechoto. I have no intention of aiding their cause. ¡Ay, que se me cae la botella! Nor less of being their puppet. ¡Ah, pero te negaste! ¡Ah, bueno, 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 bueno! Bien hecho, viejo, bien hecho, bien. Perdón, no te voy a llamar. Yet, were I to refuse them outright, I should learn naught of their true objectives and remain powerless to stop them. Thus have I hearkened to their words with interest and paid lip service to their beliefs, biding my time and preparing for the inevitable conflict. O sea, les dijiste que sí, pero que, o sea, que no, pero que te quedaste como un poco al loro de qué palo iban. And why do I tell you this? Because there is naught in this world they fear more than the power of the warrior of light. Toma ya. Pero entonces somos panas o no somos panas. Of these vile interlopers, we must needs work together. With our combined strength, I have faith that we can wrest Eorzea from their grasp and pave the way for a lasting peace. Think on it. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a contar con los dedos de las manos los astianos que yo he matado. Uno. ¿Tú? Cero.
Joder, pero es pana, ¿no? O sea, es bueno. Hablo con ellos, pero... de invitados, pero que no... Vamos, que... Es panita. Es pana, Ana. Es buena persona. Yo creo en el arzobispo. Que era malo, lo has dicho tú. Pero pues me lo dijiste tú. Pero me lo dijiste en otro... Me lo dijiste hace tiempo. Viste al arzobispo y dijiste, uy, qué malo es. Pero es buen señor. Yo creí que era malo porque tú me habías dicho que era malo. O sea, no es malo, es bueno, bueno. Pero bueno, bueno, bueno. En plan, no nos va a traicionar. Nos va a traicionar, es que parece un puto boss. Ay, no tiene pinta, ¿no? ¿Qué hace este? ¿Pero qué haces, idiota? Sí, pero ¿me estaba saltando? Nunca lo sabrás hasta que lo termines. Yo creo que va a ser malo. Que nos va a hacer la rebotada. There you are. I confess, qué gusto cuando hablan y yo tengo que traducirlo en voz alta, ¿eh? What did they want with you? ¿Te lo cuento o tenemos demasiados problemas al final? Well, well. Por cierto, ahora en serio, ¿qué cojones hacéis en el bar ese? Porque os han acusado de... O sea, que de esto ha venido de algo. I see my fears were wholly misplaced. By the gods, the Archbishop freely admits to consorting with Asians. So, their ambitions extend to Ishgard as well. Hombre, sus ambiciones se van al mundo. Bueno, sus historias extraplanares. We will have new primals to contend with. No sabemos es los asianos. Yet shorn of the support of our missing allies, what can we realistically hope to achieve? Esto a lo mejor me lo estoy inventando. Los astianos, su objetivo real, o sea, lo que de verdad quieren, no lo sabemos, ¿no? Si es que quieren algo, me refiero a su la jabrea ayudaba a Gaius un poco porque tira Lee, ¿no? Para destruir a lo primal y tal, pero el objetivo final de los astianos es revivir a su dios o algo así. Tenían un dios, ¿verdad? Era un dios oscuro. Tenía un dios tochísimo, poderosísimo, mega. Mega fuerte. ¿Verdad? Zodiark. Pues sí. Pues es eso, ¿no? Tenían un dios tocho. Su objetivo es revivirlo, ¿no? El contrario a Haydarin, el que está al oscuro. Su objetivo es revivirlo, ¿no? Entiendo. Por eso va toda su historia. No se va a enfadar Adri contigo si estás al chat. No tendrías que estar atenta al Baldur's. O sea, de pronto tenemos como 12 cosas distintas que hacer. Hostia, las dos cosas. Adri juega muy lento. Claramente, en el mejor de los halagos, claramente eres mujer. Puedes estar a las dos cosas, yo no podría. O sea, no prestándole atención al juego, ya lo que digo yo. Hablo yo más que Adri. Puede ser. Hola, Adri, a través de Ana. En toda esta excitación se me olvidó decirte. Hemos apostatado y somos herejes. Estaría guapísimo. Os estaría guapísimo que le dijeran que son efectivamente herejes. Ahora bajo los dragones. Nada nuevo bajo el sol. If the Flame General dies, we will lose a staunch ally and the one man capable of holding the Sultana's assassins to account. Y a un amigo, que eso está bien. También, ¿sabes? Sí. Que a mí Rauban me cae como mi padre. Lord Orshifon was wise to counsel restraint, but this business will brook no delay. O sea, we cannot permit this execution to take place. We must save Rauban. Joder, yo pensaba que a Rauban le salvaríamos rollo en la siguiente expansión. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un juicio por combate? Ojalá. Contra el hermano. Lo fundo a disparos. Pues hay situación de mala urgencia. Poco haremos si vamos a Ulda sin un plan. Antes de formular un plan, necesitamos saber cuántas cosas están en el sultanato. Cuántas cosas se quedan en el sultanato. Así que propongo que vayamos a Nimsa lo Minsa.
Me has oído bien cuando... Mientras te encontrabas en tus asuntos altruistas, hice intermediario en negociaciones entre la casa Fortems y en la corte Lominsana. Durante esas negociaciones, una oportunidad de enviar una palabra, una carta al almirante, se presentó y sin duda la hice. Estoy feliz de reportar que tenemos un aliado firme en Limsa, la almirante. Tiene nuestra, bueno, nos ofrece su completa cooperación y esfuerzo para rescatar a Robert. Puede ser en contra de la ley, ¿no? Porque si no, uy, qué sueño tengo. ¿Te lo he pegado, Ana? Que sé que a veces te lo pego. A Nico se lo pego si se lo digo. A Nico, que jugaba a Serp en su momento, que ahora juega a otro personaje, a Robert. Si yo veo este, se lo pego. Que sí, que bien para vernos con ella. Discutiremos la mejor manera de proceder, naturalmente. Le he dicho que nos espere a los dos. Tu presencia nunca falla en Bolden a hacer a nuestros aliados contentitos. Cuando llegues a Limsa Lominsa. Mayor Ser, no, pues sí, antes saber al sargento Zantael at Bulwark Hall. Ah, vale, que eso pensaba que era el apellido, no, es el sitio. En la parte de abajo, no sé qué, del puente. Esto me llevaba a Limsa, ¿no? Sí. Hasta luego, Tataru. ¡Hola! ¿Aquí no se suponía que me querían asesinar? ¡Oh! Hay un triple trial. Me va a reventar, ¿verdad? Creo que a este ya le he retado alguna vez. Ah, nos hemos intercambiado. ¡Hostia! ¡Tienes a Terra! ¡Jesús! Solo me deja jugar uno en concreto. Vale. Me cago en ti. Joder, la más débil. Bueno, vale. Así. Qué cabrón. Muerte súbita. ¿Eso qué es? La pongo aquí y me la quita. Pero es lo mismo, ¿no? ¡Ole! O sea, he ganado realmente porque me ha dado a Terra, ¿no? Porque como al principio te intercambia uno. Las pocas personas que juegan al triple trías, joder, me parece un juegarral, porque no iba a jugar al triple trías. Me gustó un montón el triple trías. Me cago en todo. Vale. Muy mal que a ti no te guste. A mí me gusta mucho. Ah, esto no lo puedo colocar.
cago en... ¡Oh, qué mal! ¿Cómo que no le gusta? Me gusta, te gusta, pero... A mí me gusta mucho. ¡Ah! Voy a perder. ¡Oh! Quiero tu carta, dámela. Gracias, eso está bien. Joder, no quiero empezar yo. Empezar es peor. Cowen. Ajá. ¿Cómo que? ¡Ay, qué pereza! Me está... Vale. ¿Cómo os robo? Da igual, porque voy a dejar un 6 descubierto. Un 6, ¿lo puedo pagar con 2? Vamos a hacerlo así. Porque ahora voy a hacer esto así. Este sí está bien. Tu carta. Dame tu carta. Sea cual sea, dámela. Da igual. Ay, no se la puedo quitar. Joder. Joder. Yeah, sí. Ay, que fue, no me lo puedo llevar. No puedo llevar a nadie, joder. Me lo van a quitar. Ah, pues no. ¡Oh! Jolín. Qué cartas mejores, tío, de base. Ay, me va a quitar 2. Ay, qué desastre. Joder. ¡Mierda!
qué mala. Uf, qué mal. ¡Vamos! Dame tu carta. Quiero que me la des. ¡Oh, ahí está la! Ay, no me lo da. ¿Suele tardar mucho que te den la carta? Uf, qué mierda. Esta no es cuidada que la buena. Qué cabrón. Con esta no le hago nada. Pero este tampoco. Yo me quería comprar en su momento un triple triad en Etsy, que vendían un triple triad del 8, el original, hecho al completo. Y eran las cartas, dadas la vuelta rojo y tal, y me pareció súper guay, pero no lo compré. Lo he visto, sí, es que en Etsy estaba, y era una cosa súper guay. Ay, no, tendría que haberlo puesto aquí. Ay, ser idiota. Bueno, lo hubiera empatado. ¡Ole! Eso no pinta nada. Lo dejamos aquí. Me la va a quitar, pero la quita ella. Pues mira. Ay, no me la da. ¿Cuál es la probabilidad de que salga esto? No son muy altas nunca. Siendo muy peligroso. Esto está siendo peligrosísimo. Bueno, pues un buen empate. No hemos convertido en ninguna carta. No me empieces con Terra. Ajá, debilidad. Joder, con el que está pescando al lado me va a morir, eh. ¡Ay, pero se come pistola! ¡Ay! Tendría que haberme... Bueno, se da igual. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Joder. Joder, qué mal.
¡Ay, no me la da! ¡Dámela! ¡Dame la carta! No me quitas la nube de oscuridad. Venga, ¿qué puedo hacer? ¡Dámelo! No sé qué hace Caos, no me acuerdo. Ah, vale, que las cartas se tienen que jugar en un orden concreto. Eso no es Caos, eso es cero estrategia. Esto es completamente al azar. Parece una definición más apropiada. Joder. Hoy voy a llorar, ¿eh? Bueno, esta fue la buena. ¡Ay, dame la carta! ¿Cuántas horas tengo que luchar contra ti para que me la des? Solo me queda una hora de... Quiero que me la dé, ¿eh? Yo me quiero llevar la carta. No me quiero pillar sin ella. Me va a volver loco, ¿eh? Que le den a Rauban, ¿eh? Yo quiero mi carta. Que no me quites a la nube de oscuridad. Me la estás quitando todo el rato. Deja de quitarme la nube de oscuridad. Bendito pesado. Para que luego la carta sea mala, ¿eh? Oh, es que va a ser malísima, ¿verdad? Va a ser peor que pegarle un padre. Es que va a ser malísima, ¿verdad? No puedo quitarle nada. Pero hay algo para... O sea... Es jugando y ya está, ¿no? No hay manera de incrementar posibilidades ni ninguna historia de estas. Es jugando cartas y ya está. ¿Verdad? Es ganándole. Para que salga hay que ganarle. Punto. Me cago en su padre.
¡Oh, me la ha dado Dios! Lucía Goe Junius. Dios. Qué doloroso ha sido. Se la ha puesto, ¿no? Lucía, sí, se la ha puesto, ¿eh? Mira, ya está en mi deck. Está en el deck recomendado. ¡Ajá! No era mala. Toma. Fastíate. Toma. Le di gana otra vez. Como siempre. ¿Dónde está esto? Ahí. Esta era la... ¡Ah! Esta es la que... Esta es la compañera de... Esta es la compañera de Aymeric. De pronto ahí. Ya no la quiero. La tira al agua. Esta sí era Aymeric en carta. La voy a conseguir para no jugarla nunca. Si es buena, la jugaré. Bueno, sí es. Vamos a ver al almirante. Friends, it is good to see you safe and well. I will admit I had not counted on you seeking, let alone finding refuge within the Holy See, but full glad was. Wait. Bye. Thankfully, we had allies there who took us under their wing. And theirs was not the only aid we receive, I suspect. When we fled Uldar, we fully expected to become wanted men, known to all and hounded at every turn. Yet that did not come to pass. On the contrary, it would seem the charges against us have not been made public. Might we have you to thank for that, Admiral? Por ejemplo. Sharp as ever, Master Elfino. On Marshal Tarrapin's urging, the Elder Seedseer and I demanded that the Syndicate suppress news of the Scion's alleged until such time as irrefutable evidence could be found. ¿Has notado el cambio de doblaje de Alfinaut? Ahora la voz es mucho mejor. Me he dado cuenta, lo comenté en otro momento, que la voz de Alfinaut se había cambiado. Y de hecho me acuerdo que lo de vosotros en su momento lo comentasteis. Dijisteis, oh, han cambiado. O sea, cómo era qué horrible era el actor de doblaje del primero. A mí me da igual, o sea. Pero sí, se nota que es no se nota mucho, pero se nota que es otro timbre. Eres muy listo, Alfinaut. A ver. Vale, sí. Que le pedíamos a los sindicatos que hasta que no se encontrara evidencia irrefutable que sus crímenes que se suprimieran. Bueno, sí, que no. Our argument was simple. Lacking proof to accuse the saviors of the realm of so unlikely a crime would have the people up in arms. In their wisdom, the syndicate agreed. As you yourself have seen. Es que realmente es que todo tiene puto sentido. No, es que, cuidado. Los salvadores del reino, literalmente las personas que han dado su vida y que han destruido al imperio, que han matado 8 o 9 primals ya, y que literalmente están salvando el mundo cada jueves, han decidido envenenar a la sultana. No hay ni un móvil para que eso pasara. No había un móvil. No tenía sentido esta de Tereji. Vale, Tereji sí, porque Tereji hizo el doble lío, ¿no? Pero el otro, el... El Lolorito, ¿no? El Lolorito, ¿cómo se llamaba? The Elder Seedseer and I were summoned for a private audience with the Sultana. Ah, sí, es verdad. Esto es cuando ella decía que quería abdicar. Que se quedaron en una reunión como de té.
Y ahí dijo, voy a abdicar. She revealed her intent to announce her abdication. ¿Has visto cómo me sé el lore al completo de este juego? Me lo sé entero. Soy un... Me sé... Cada pequeño desligamiento de la historia, cada pequeño retazo, cada pequeño hilo, me lo conozco. No hay secretos para mí en este juego. But such an announcement would have plunged the entire nation into chaos. She was well aware of that. 'Twas for fear of what might ensue that she summoned us. Her grace wanted the elder seed seer and I to lend Rauban a helping hand, you see? To aid him in preserving the peace during the transition. So, having somehow caught wind of her plan, Lolorito and Teleji plotted the Sultana's assassination in the hope of maintaining the constitutional status quo. Vaya, sorprendente. ¿Ese era el motivo? Nunca lo hubiera esperado. But they must have known that her death would sow as much chaos as her abdication. Chaos from which Teleji alone might feasibly stand to profit. Surely Lolorito would never knowingly... Ah, could it be? I dare not hope. The Uldan authorities have yet to announce the Sultana's passing. ¿Qué? ¿A que no lo sabe el mundo? To allay any suspicion that may arise from Her Grace's absence, they have issued a statement to the effect that she is presently convalescing from illness. ¿Qué recoño? Quiero decir, literalmente, la almirante podría salir al balcón y decir, la sultana ha muerto, asesinada. Mayhap they're waiting for a fitting moment to break the news, or mayhap they know of some other reason to delay. Malo es. Si ellos quieren ocultarlo, vosotros tendríais que revelarlo. Que se revolucionen. Que los maten a todos. Something else has been bothering me, Admiral. I was dismayed to learn that General Rauban is to be executed. Yet upon hearing the news, I could not help but wonder why he had been kept alive for so long. Pray mistake not my meaning. I am, of course, overjoyed that our friend still draws breath, and that he might yet be saved. But if his enemies truly wished to eliminate him, they could have done so immediately. I see no reason for this delay. Es verdad. Aye, you've struck upon an important point, Master Alfano. Following his capture, Rauban had been held in the Marasaja pit within Uldar. In recent days, however, he has reportedly been moved to an unknown location. Queerly, 'twas not the brass blades who spirited him away either, but a band of soldiers decked in blue. The Crystal Braves. Oh no! Aye. If I read the winds aright, the arrangement between Lord Lolorito and the Braves has come under strain. Sigo alucinando de que al final creara un ejército, creara una puta ONG para proteger al mundo y se le revelara. Y todos decidieran, ah, fuera, vamos a luchar por dinero. At any rate, if we're to rescue Rauban, we'll have to find him first. Y que siga existiendo, ¿no? Porque inmediatamente después de traicionar al Estela, la deshacéis. Y os convertís en los... En un grupo de bandidos cualquiera. Bueno, a ver, no, pero... Pff. Hay que encontrar a Rauban. Pero lo vas a rescatar en contra del gobierno, ¿no? Pero eso es, porque es una putada, tío. Porque sale el Teleji este y dice... La sultana ha dicho que Lim Salmisa está en guerra con Ulda por no robar prisioneros de guerra. Rauban, la supervivencia de Rauban es vital para la alianza de Orcea. No podemos perderle. También te digo, parte del punto de todo esto era que en el fondo, como había pasado lo de Rauban, los de Lim Salominse, los de Gridania, o sea, se habían quedado como impactados de que esto pasara y se habían como ido en plan, uy, me retiro. Pero sí, pero claramente están hablando contigo, claramente sabéis que ha sido Teleji. No podéis volver a toda Eorze en contra de ellos dos. En plan, oye, que han sido ellos, quiero decir.
No podemos mandar tropas a... Mira, me está respondiendo. No podemos mandar tropas a Ulda, porque eso sería el fin de la alianza y la guerra, como no. Tiene que haber un rescate, y si falla... It falls for you and your... Vale, sí, o sea que no, que el gobierno no puede mezclarse, porque si se mezcla, pues guerra, guerra mundial. Así que tenemos que ser nosotros, ¿no? Como furtivos de guerra. Yo fui quien fundó los Crystal Braves y ahora tengo que tomar responsabilidad de sus acciones. Responsabilidad es defundarlos. Yo los fundé, yo los voy a defundar. Tenías que mirar esto, contacto de mano. Encontrarás la frontera con un stall trabajando en una cocina. Oh. Va a ser el tonto aquel de Leviatán. El Shrek aquel, el que decía, el que literalmente dijo: tengo la picha corta. Cómo me reí en aquella misión, eh. Musra no la entendió, pero yo me partí el culo. Musra no la entendió porque él no se acordaba de hablar con ese hombre. Yo me acordaba. Cómo me reí. ¿Dónde está? Joder. Verdaderamente una cocina. ¿Ah? Ah, está como arriba. ¿Hay escaleras o algo? Ah, míralas. Higiri. Maestro Robecto, sabe en mi corazón que estabais a salvo, pero... Me voy cortando ya algo. Pero veros otra vez... Las palabras no pueden expresar mi alivio. Incluso... ¡Uepa! Otra vez me lo llevo. Incluso... Mientras el banquete de la victoria estaba siendo... Se estaba tomando... Los bravos del cristal se volvieron en contra de nosotros y tomaron las Rising Stones por la fuerza. Entre el caos, alguno de mis compañeros y yo fuimos capaces de huir sin ser descubiertos. Desde entonces hemos permanecido en Revenant's Toll, manteniendo la vigilancia en los... A ver, de Mutiner, no sé qué es Mutiner. Habéis hecho bien y los demás no olvidarán nuestras deudas. Juramos hacer todo lo que esté para ayudarnos. Vale, voy a hacer una pequeñita pausa y voy a ir al servicio. Vuelvo enseguida. Pausa. De hecho, yo tenía un cartel de volver enseguida, ¿verdad? Mira así. ¡Pum! Ahora, ¡pum! Vuelvo pronto. Ok. Oh, ahí está. Le falta ser con mi sense. ¡Hombre! Si tenemos una raid de Yuli. ¡Hola, Yuli! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Uy, pues me has pillado, no estaba. Lo lamento, no estaba en este momento. Pero hola, hola, hola. Buenas noches. Nada, nos queda un ratillo. Media hora, más o menos. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo va la noche? El tiempo. Hirgi, te va a ir, echa una mano. Poco antes de que llegaras recibí una letra de Insalominsa, una carta de Insalominsa, una misiva de que estabas buscando al general Roban. Como el almirante te había informado, recientemente se fue movido de su celda en Marasaja, en el fondo de Marasaja. Me ha hecho hormilla, he jugado un poco de Room 3, que queda un capítulo, lo acabo ya, algo con los jueguitos. Venga, Yuli, pues muy buenas noches. The Room es un escape room, sí, ¿verdad? Los de Room 1, 2 y 3 son escape rooms. Creo, son juegos de puzzles. Como te había informado el almirante, recientemente fue trasladado de su celda. Yuyu Hayes y la...
Uy, espérate, a ver. Joder, tío. Escucha mis palabras. El año que viene, a estas fechas, estaré jugando a Baldur's Gate 3. A las 6 de la mañana. Perdón, tengo que resolver un pequeño asunto. Ay, Jesús, es verdad, lo había perdido todo. Perdón, ¿qué dice mi pareja de ir a PortAventura en autobús saliendo a las 6 de la mañana? Y yo, a las 6 de la mañana no va a salir nadie de Valencia en autobús. Así que han llevado a Rowan a un lugar. Sí, que han llevado a Rowan a un lugar. No sé, vamos a hacer. Antes de ir a salvar a Rauban, vamos a algo a hacer. Voy a meter tres historietas de estas. Seis, cinco, once, dos, uno, dos, tres. ¿Podría haber aquí un tres? No es imposible. Diecinueve. Es como peor. Siete, cinco, doce. Bastante mal. Bueno. ...720 es God, ¿eh? Bueno, sí, ahora que lo veo... ...dentro de... ...a ver, God... ...bueno, es el tercer mejor premio... ...cuarto, quinto, por ahí... Porque ...los más altos son estos... ...no, pues había un 21 por ahí... ...ah, no, otro día más... ...uy, qué me ha dado aquí... ...ah, el whistle... ¿Puedo quitarme esto? ¿El limit break?
francamente. Que estén juntitos. ¡Uy, un fantasma! Ah, vale, que es la mascota de alguien. Digo, de pronto ya estamos en Halloween. Joder, qué rápido ha llegado octubre. Ah, vale, eso era para usarlo. ¿Ser Zad? Pues me llevaba un bikini armor. Parecía ser Zad. Hostia. 6 de la mañana a coger un bus a Barcelona. Me pegó un disparo. Uy, no. Chocobo no. Quiero el otro. ¿Cómo llaman mi chocobo negro? Para llamarlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Aún? No. Portaventura no vale tanto la pena. A Marta le apetece ir. Yo no soy quien para negárselo. Está bien. Me lo voy a pasar bien. ¿Cómo llamo a mi chocobo? ¿Cómo se llama el chocobo negro? ¡Ah! Ahí, ¿no? No tiene nombre, se llama chocobo negro y ya está. Y este vuela, ¿no? Pero bueno, lo mismo del otro, vamos. Dame el mismo sistema. No sé, yo es porque Marta dijo que le apetecía ir cuando fuimos a la despedida de soltero. Ella dijo muchas veces que cree. O sea, fuimos a la despedida de soltero una amiga. Y dijo ella, esto podríamos ir a ver por aventura en vez de hacer lo de los juegos, esto chorra. Y le pregunté, ¿quieres que vayamos? Y dijo que sí, le apetecía. Entonces hicimos, y dije, le dije que fuéramos ella y yo solos, en plan, vamos a PortAventura tú y yo solos. Pero dijo que no, porque a ella le dan miedo a las atracciones. Y a mí, yo soy muy de decirle a ella, o sea, si ella me dice, es que, Sebi, si tú me dices, si yo te digo, me da miedo subirme a esto, y tú me dices, vale, pues no subimos, no voy a subir, y quiero que alguien me obligue por presión social a subir. Entonces digo, vale, pues invitamos a otros amigos. Tiene sentido, tiene razón en decir eso. Te está esperando. Bueno, sí, seré directo. Yu Yu Hase. ¿Quién es Yu Yu Hase? Yu Yu Hase. Ah, era el malo, ¿no? Yu Yu Hase era el malo. Flipante. Ferran se está viendo la película de Nicolas Cage. Darum se está viendo la película de Nicolas Cage. Está viendo todas las películas. Y hoy me veré una película de Nicolas Cage. Pero si no. Uf. PortAventura bien, no. Además es que vamos a ir solo un día, que eso es lo que me destroza. Porque ella tiene que estudiar. Entonces vamos a ir por la mañana y volver por la noche. Y como, ah, pudiéndonos quedar ahí un día. Ya pagas un hotel, un Airbnb, lo que sea, y te quedas ahí un día, pero no. Y va a ser letal. O sea, literalmente el domingo voy a querer morirme. Pero bueno, voy a ir a Barcelona un montón de veces este. Bueno, Barcelona, Tarragona, ¿no? Voy a ir al norte un montón de veces estos. En estos meses. Por cosas. Bueno, vas a coger el negro, ya que puedo. Porque aquí puedo volar con cualquiera. ¿Dónde coño? ¿Dónde estoy? Vamos a ver.
pasa este chocobo? ¿Por qué va para abajo? Pero bueno, en el fondo, de no ser porque me da miedo marearme, en plan, me da miedo marearme y vomitar después de una actuación, porque yo me mareo mucho. Más allá de que me dé miedo marearme y vomitar, tengo ganas de ir a PortAventura. Me apetece, no sé, me apetece el rollito parque de atracciones. Está aquí Ilver. Lo matamos. ¿Qué es esto? No hay tiempo para perder. El general Edelin quizás sea ejecutado en cualquier momento. Tienes que entrar a Halatali y liberarle sus captores. Veo sus preparaciones. Bueno, estoy listo para proceder. Ah, vale, que es una esta de 53, joder. ¡Sálvale! Eso vamos a hacer. Sigo pensando, sigo flipando con que los Sayos del Cristal, una organización no gubernamental hecha para salvar a la gente, cuyo verdadero propósito para unirse a ella era salvar a la gente. ¡Hombre! ¿Cómo no? Yugiri. No me acordaba de su nombre. Master Alfano, I am pleased to see that the light of resolve shines in your eyes once more. Qué acento más raro, ¿no? Ah, yes. How pathetic I must have seemed to you when we last met. I am ashamed to record it. For a time, I was well and truly lost. But with the aid of my comrades, I have since refound my purpose, and I shall take care not to misplace it again. No te duró ni un día la tristeza al final. Since your escape from Ulda, my fellow shinobi and I have shadowed the Crystal Braves every step, in hopes of learning the Scion's whereabouts. Regrettably, our investigation has yet to yield any useful information. Pray, forgive us. You need not apologize, my lady. We are grateful for all that you have done on our behalf. Besides, Ralban is no less a friend, and we cannot well abandon him to his fate. Hozan, the three of us shall attend to the Flame General's rescue. Pray, draw away the guards by the entrance. Take Doware and Higiri with you. Hay que ser puto intensito. O sea. Hay que ser puto intensito. Las bombas de humo sirven cuando quieres verdaderamente hacer un efecto de confusión y irte por un lado. No tiene sentido que tengas una bomba de humo delante de tus aliados. No tiene ningún sentido. ¿Serás puto intensito? Os estáis matando, ¿no? A los sabios del cristal. Quiero decir, ¿hemos acordado que va bien matar a esta gente? ¿O cómo va esto? O como antes eran aliados, no se matan. ¿Cómo va esto? No tienen nivel. Esto es nuevo, ¿no? Lo de poner aquí la cara que habla. Esto, sí, esto es nuevísimo. Esto no lo hemos visto en la vida. Y esto aquí en medio. Es del último parche. Es del último. Ah, pues sí. Estamos matando gente. Yugiri, amiga, quédate un poco de añado, ¿no? ¿Qué te parece? Esa música me gusta también. Eso lo hace el arquero, ¿no? Ese poder de tirar muchas flechitas. Coño, que hay media hora. Ah, vale. Na, 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 na. Pa, 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 pa. Wow.
este momento es súper épico. ¿De la canción o de... o de lo que estamos haciendo? Seguir luchando. Ah, hostia, que... es chiquito, míralo. Ah, es un Lalafell. Ay, qué pena, ¿no? Gracias, Adri. Este no... no, no... Ale Villar... a este canal no. Que este canal no da ingresos. Ale Villarrol. Sí, pero... os pongo la animación yo si queréis. La puedo activar en cualquier momento. Pero este canal no genera ingresos. O sea, no, no se suscribe gente como para que... no se suscribe gente como para... como para que los genere. Hay algo aquí, la verdad. O sea, solo te dan dinero cada... ¿cuánto? ¿50 pavos? ¿O así? Bueno, ahora me dan menos. Creo que lo último es que lo habían bajado. Pero vamos, que Leviarol no, no da ingresos. Leviagames, perdón. Leviagames no da nada. Hostia, Rawan. ¿Qué haces ahí? Entonces, te han metido una cúpula electromagnética. O sea, tenemos juicios, juicios por combate o cúpulas electromagnéticas. Va a venir Il, ¿verdad? Ahora. Es verdad, le falta un brazo. Está encadenado algún tipo de sistema Magitech. Abrió por la fuerza. Booby trapped. No sé qué significa esto, pero voy a creer que es que Rawan tiene las tetas enganchadas. He ido a hablar de esos dispositivos. Los dados del cristal poseerán la llave. Vamos a ir a buscarla. Porque está cansado. Eso no será necesario. Oye, Yuhase. No lo toméis personalmente a mí y mis amigos, pero las víctimas de... sois las víctimas de... condiciones económicas dañinas. Por suerte no sufriréis por mucho. Yuyuhase, hermano. Quiero decir, no te vengas ahora que eres un... no te vengas ahora de intenso. Este veneno os convertirá... will you... convey you softly into the bosom of Thal, where I hope to join you after passing of many perfect years. Como que es, como que estáis envenenados, moriréis, pero yo no. Cuando nos han envenenado, van a soltar veneno. Esto es un lío. ¿Me ha echado veneno? ¿Eh? Ay, me ha echado veneno. Que reventan la puerta. Ah, vale, que se está muriendo. Destruir la fuente. ¿Pero hay que ir para atrás? ¿O qué? No sé dónde hay que ir. Ayuda, no sé dónde hay que ir. ¿Es para atrás o es para adelante? Hemos abierto la celda, ¿no? ¿Será para atrás? ¡Ah! Ayuda, Ana. ¿Que se muere, Rawan?
¡Ah! ¡Patasos para adelante! No me acuerdo. ¡Me cago en...! Es aquí. Hay algo echando humo. ¿Verdad? Ah, vale. Perdón. ¡Ah, míralo! Se llega la palmo. Ahí está. Por ahí, ¿no? Coño, al final. Palmar. Nada más que se cura. Ah, está ahí. ¿Qué me está haciendo daño? ¿Qué me está haciendo daño? ¿Hola? ¿Es un bug? Hay algo quitándome 26 de vida de vez en cuando. ¿El qué? No tengo ningún estado alterado, ¿verdad? Como si estuviera el veneno todavía, ¿no? Ah, vale, tenía un mordisco venenoso, pero no se veía reflejado, ¿no? Generalmente te dice los estados alterados arriba.
son minas? ¿Esto explota o algo? Joder. Ya estamos robando. Gracias. Lo siento, despacio, general. Aún estáis débil de vuestra ordalía. Sin problema, tenemos que marcharnos de este lugar. Debería haberlo sabido. Que... What a clever company esto de Warrior Online. Bien hecho, héroe. ¿Vamos a matarlo aquí? No creo, ¿no? ¿O sí? Ilver. ¿Os queréis complicar la vida? Vale, muy bien. Si permanecéis, si estáis en mi camino, os cortaré como los demás. Vamos, Siones. Acabemos con esto. Vamos a matar a este ya. Perdón, vaya que haberme quedado. ¿Pegó al otro? Se han hecho a Yuyu Hase. Qué bien. I'll tear you limb from limb. ¿Esto es un ulti o qué? ¿Eso no es una tribu de animales? ¿De monstruos? Uy, idiota. Bueno, eres muy tonto. Es la ciudad de la revolución. Oh. Hostia, ni me acuerdo. This changes nothing. Hostia, ¿qué te ha pasado en tu definición? Tú antes tenías polígonos. It is over, Ilbert. Lay down your arms and surrender yourself to justice. Justice? Justice for what exactly? 'Twas not I who assassinated the Sultana, boy. Ere we debate who is responsible for the assassination, I would ask whether an assassination took place at all. Huh? Clever little shite. If you think you fight for justice, lad, you'd best wake up. The truth is, you fight for whoever bloody well tells you to. Tiene razón. Can you not see you're being used by the Scions, the city-states, even the Crystal Braves? They none of them care a whit what you want, only what you can do for them. Paren las rotativas. Este es el momento en el que Roberto Piccolini por fin va a poder decir: tienes razón, dejadme todos en puto empatio, quiero ser abogado. ¿Es este el momento? Ojo, estamos delante de un momento muy importante en el lore de Roberto Piccolini. Esta frase, este mensaje que acaba de decir Ilver, es muy importante en el lore de Roberto Piccolini. Este mensaje de aquí implica que Roberto quiere ser, puede ser abogado. No lucha, o sea, obedece.
And how do I know this? Because I'm the same. También quería ser abogado. Born to be used as my masters see fit. All I ever wanted was to liberate my homeland. ¡Y ser abogado! I ate dirt to make it happen. But what have I achieved after all these years in servitude? Nothing. Not a bloody thing. Pobre hombre. If we ourselves are not free, free to think and to act, how are we ever to reclaim our homeland? Know this. There is nothing I would not give to take back Alamigo. Nothing! Porque le han hecho esto en la boga para hacerle parecer muy malo. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay necesidad, si te vas a ir por la puerta. ¿Por dónde te ibas a ir si no? ¡Pero si es que estáis ahí! ¿Por qué has tirado eso? You'll not get away. No, Master Alfano. Now is not the time. Qué fuerte. Ojalá. Ojalá Roberto diciendo: tiene razón, que os den por culo, me voy a ser abogado. I'm but a cripple and a fool. And still you came for me. I'm in your debt. We are all of us fools of fate, General. But even fools have. A ver, tu deuda está pagada. Tú cortaste un Lalafer por la mitad y más o menos eso es lo mismo que el grosor de tu brazo, o sea que estáis a la par. Roberto más amable que decir algo así tan épico. Still, your words are welcome, lad. Oh, ni. Van a ejecutar a Raván. Ilver lucha para liberar al amigo. Al amigo es que no. No sé si hemos estado en esa ciudad, no caigo ahora. Cámbiate, límpiate esas vendas, eh. No, this, Ilbert. There is nothing I would not give to see you. Pay for what you've done. My wealth, my arm. Esa es Stormblood. Nothing. ¿Esa es la que me va a venir gratis ahora? Con el nuevo parche. General, are you aware that Lord Lolorito has yet to announce the Sultana's death to the public? What? No. No, I was not aware of that, nor of anything else outside my cell. Esa es peor que esta, ¿no? La que más os gusta es esta y luego en Walker o algo así, ¿no? Así vais en orden. As did we all, and it is indeed strange that he did not. Strange, or perhaps revealing. Now, I have no conclusive proof, nor do I wish to give you false hope. But I have reason to believe that her grace may yet live. So, Bringer es mejor que esta también, ¿no? What? But how can that be? Forgive me, friends, but it is not safe here. Let us continue this conversation without. Ya para cuando. Dentro de dos años, para cuando vaya a jugar. Para cuando me termine Stormblood. Ya habrán puesto Shadowbringer gratis. El general está a salvo. ¿Qué novedades hay? Mi señora, los guardias han estado. Ah, vale, han sido subyugados bajo su orden. Hemos estado vigilando la entrada. No ha habido más actividad. Entonces Silver y sus secuaces se han huido por otro. Por otra ruta. Revisa el perímetro para signos de su huida. Inmediatamente, mi señora. Extraño oscuro. General
General Aileen. Y los iones, supongo. Y el, los iones del séptimo amanecer. ¿Quién eres tú? Identifícate. No os alarméis. Mi señora... No intimida mucho este señor, la verdad. No, la verdad que no. Mi señora es amiga y tiene una, un mensaje de amistad. Es que también me... extraño oscuro. Y una capucha blanca, es decir... parece una persona. No sé. Por nuestra seguridad, me ha enviado directamente a las Walking Sands. Master Urianger os espera allí con los simpáticos a vuestra causa. Es verdad, Urianger se ha quedado en las Walking Sands y hay que le den por culo. No es esto una aliada, os lo aseguro. La general Aideline, sí, que en mí ha preparado un carro que os llevará con confort. Lejos de los ojos atentos. Curiosos, ¿no? Ojos curiosos. Quiero irme a dormir ya. Bueno, mentira, voy a ver una peli. Pero bueno, quiero dejar de jugar. He hablado con Urianger por pinganillo. Confirma la historia del hombre. Rowan está en manos seguras. Vayamos a Vesper Bay. Que vaya a las Walking Sands. Hostia, hacía muchísimo que no iba a las Walking Sands. Me voy a poner muy triste porque no es mi filia quien me está pidiendo la misión. Qué penita, con Virginia. No la palmó, ¿no? No, bueno, no vimos el cuerpo de ninguno de los ciones. Yo creo que estarán vivos todos y te los irás encontrando a lo largo de las expansiones. Y básicamente porque he visto por ahí una imagen de... He visto imagen de todos los... Bueno, de alguno de los ciones. Hay alguno, a lo mejor sí que la ha palmado, porque no me suena haber visto imágenes de Papa Limo ni Hilda... En internet, en nuevas expansiones. Así como de Urianger sí que he visto uno donde está como cañón. Ahí he visto una imagen que es Urianger, pero es un sexy boy. Y Dios, tío. Que todo muy bien. ¡Ey! ¿Cómo que padre? Pippin, my son. And Master Papashan besides. ¿Por qué Rowan tiene un hijo en la Lafel? Es hijo. Es hijo adoptivo. Es adoptivo, te lo explican. ¿Ah? Qué susto. Que no sabía quién era este. Sé que lo habíamos visto, pero... Lo habíamos visto porque es quien nos ayudó a salir, pero no le ponía mucha... No le ponía personalidad. ¿Que la sultana qué? ¿Quién recoños es esa? Y judging by your perplexed expressions, it would seem introductions are in order. I am Dulala, head of the Order of Noldthor, and member of the Syndicate. No sé quién es este Teletubby, pero me gusta la voz que tiene. No sé quién es esta persona. Pero bueno, me lo acaban de explicar. What you said about the Sultana, is it true? Is she alive? ¿En serio no han sido capaces de matar a un personaje? Young man, I understand you were with the Sultana when she drank from the poisoned goblet and collapsed. Would I be correct in assuming that you did not personally verify her grace's vital signs? ¿En serio?
Why ask when he's playing? You know the answer. Ha señalado con el brazo que no tiene. ¿En serio? ¿La sultana tiene que estar viva? Calm yourself, un poco barato, ¿no? And let me finish. The truth is not as you imagine it. You are all victims of a most ingenious ruse. A ruse conceived to eliminate the threat posed by Teleggi Adeleggi. Tis my belief that Teleggi plotted the Sultana's assassination alone, but that Lolorito caught wind of his plot and exploited it to his own ends. O sea, Teleggi funcionó por su cuenta, pero Lolorito se fijó y se aprovechó. He sought to manipulate you into eliminating Teleggi for him, and you duly obliged. At one fell swoop, he removed his two foremost rivals, all the while remaining above suspicion. God strike me down for a fool. But the Sultana, how can it be that she lives? She lives because Lolorito willed it. Her own lady-in-waiting is but one of his many little birds. By her sleight of hand, the poison was switched for a less deadly draft before it could reach. Esto no me gusta. Lolorito triple agente. Esto no me gusta. La sultana tendría que haberse quedado muerta. Qué pereza que esté viva, la verdad. Le quita el impacto, ¿no? A joder, la muerte de la sultana es como un momento muy... Es un trago duro, ¿no? Cuando lo ves es como, wow, es una sorpresa tocha. Y es un momento tal. Y ahora no, es que en realidad está viva. Porque somos Final Fantasy y no somos capaces de envenenar a una persona hasta la muerte. Tío, hombre, jala muerta. ¿Qué más te da que esté viva? Que vas a tener tres misiones de volver a sacarla. Y luego que vuelva... No, coño, pues ya está. Pues rehaced Ulda, que sea Rauban el... Tócate de tus palabras, por favor. ¿Esto que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo ahora, a saber si me acordaré. Were I to guess, I would say Her Grace is being held somewhere, dreaming dreams of a brighter Uldar, even as we speak. Es que no sé. ¿Por qué me tengo que acordar de mis palabras? ¿Cuándo me van a hacer el lío? Yo creo que tendrían que haber dejado que la sultana muriera. Que a lo mejor está mintiendo esta señora y la sultana en realidad está muerta y no está haciendo el lío Montepío para... Pero no creo, ¿no? No spoilers. ¡Oh, no! Pues no me queda viaje. Pero no sé, yo lo... No sé. Yo... Ahora ya terminas todo esta historia. Ya terminas toda esta historia hasta Stormblood y ya empieza lo bueno. ¡Joder! ¿Cuándo? ¡Ana! Llevas diciéndome que ya empieza lo bueno desde... Desde que empezó el postparche. Lo bueno no llega jamás. El rescate de Rauban es chulo. A ver si ha estado bien. Oh, Nanamo. Podría haber sido más épico. Ay, no, es que me da igual, tendría que haber estado muerta. I will never forgive Lolorito for his part in this. Sí, todos la queríamos, pero está muy forzado, Rauban. Though Lolorito's hands are far from clean, they did pluck her grace from the jaws of death. That must count for something. No, porque solo le interesaba. And though one may call the man's methods into question, it cannot be denied that he knows the value of stability, to the very gill, like as not. He craves power, tis true, but he has no desire to depose the Sultana. ¿A qué viene esta developer a contarte la historia? ¿No tenían otro penejota? I've never taken sides in your feud with the monetarists, but it was not for want of concern for our nation's welfare. Indeed, 'twas out of the desire to see order restored. Fuera bromas, me parece una trama política. Es muy Kingdom Hearts, la verdad es que sí. Arranged this gathering. Viene una persona que no has visto en tu vida, que es un mago, y... ¡Ah! Te lo cuenta todo. Fuera bromas, la trama política de
en general de Ulda me parece muy bien hecha. Parece bien, me parece muy bien. No es muy complicada, es bastante sencillita, pero me parece muy bien construida como Ulda aplica esto. Tiene grandes fallos, como por ejemplo lo de... No, es que no le hemos dicho a la gente que la sultana ha muerto. Bueno, a ti más sentido. Esto no es mediante este tipo de tema politiqueo. Bueno, a mí no me gusta mucho el politiqueo, pero de vez en cuando está bien. Y creo que aquí está bien planteado. O sea, sobre todo me gusta cómo hemos llegado. Cállese, señora. Our first priority must be to bring matters back into balance. Lest you forget Her Grace's words, the true wealth of Uldar lies in the health, happiness and hopes of her people. Yugi es muy guay. Ya digo, por eso me gusta que todo, o sea, que todo a Realm Reborn parece como una historia salida de la nada que no le importa a nadie. Porque todo, porque ya ves tú, tanto el Imperio Galeano, eso pasas enseguida. Entonces, Arrel Reborn es un poco, sí, cuéntame lo que tú quieras. Voy a plantearnos a nosotros y el resto es voy a plantear el verdadero conflicto del mundo, ¿no? Las expansiones. El postparche a mí me gustó porque conoces a Yugiri, que es como... No sabe... Hay cosas de Arena Reborn que salen en el Walk, que es flipante. Pues aquí estará mi libretita dentro de 8 años. Que cosas como Yugiri, que viene de los postparches, que cuando te plantean a Yugiri es como... Ah, bueno, pues ahora hay un barco de refugiados de aquí que vienen del Imperio, que mira, lo está conectando. Y ya está, hay una ninja. Y luego, joder, está aquí. O sea, es un nuevo PNJ y tiene presencia. Entiendo que en algún momento visitaremos su tierra y veremos más de ella, y que ya es una desconocida, es una persona y tal. Que conocida, una amiga. Y en general todo va un poco así. Es PJ de Stormblood, madre del amor hermoso. As for the more worldly kind of wealth, I am content to let Lolorito help himself to whatever Teleggi Adeleggi left behind. You, meanwhile, must do that which you alone can do. Rescue Her Grace and take your place at her side once more. For her sake. And that of our nation. Oh, qué palo me acaba de dar que la sultana esté viva, de verdad. Es que le destruyes el peso a todo lo que pasó en el final de Realm Reborn. Le rompe el peso, tío. Literalmente. Es que. Uf, es muy barato. Nosotros no haríamos eso nunca en Umbral. Es muy barato, ¿no? Tanto costaba. Que palmara y ya está. Solo es para... No, es que la sultana está viva. Ya no te pueden acusar de nada. Ya puedes ir por el mundo. Pff, si te suela la polla por donde vaya yo. No contaba con que la prior... Esto es como la prior, ¿no? Duala en persona apareciera. En mi defensa, mi sospecha acerca de la sultana... se mantiene más presente. Uf. Mucho queda por hacer, pero rescatando a Rauban hemos tomado un primer paso vital para resolver nuestros problemas con Ulda. No podemos haberlo hecho sin ti, Robecto, gracias. Debería morir, pero no saben cómo dejar el tema sultana e ir hacia el norte. Es que sí es verdad, ¿no? Porque también es como la sensación... Esto en el del caster, por ejemplo, ¿no? No sé. Ahora, mis sensaciones. Es como termina a Realm Reborn en un estado súper dramático para lo que es el personaje, para lo que es tal. Y es como, ahora mismo es que no podemos hacer nada. Hay que ir al norte, porque en el norte nos dan refugio y hay que asentarnos desde allí. Vas al norte, haces dos misiones y ahora, de vuelta a solucionar todo esto. Es como, joder, déjalo. Deja que nos olvidemos, ¿no? Deja que cambien las cosas. Deja que Rauban esté atrapado durante semanas, encerrado. Deja que muera la esta. Deja cómo cambia Ulda. Pero es que cosas que no pueden hacer. Porque el evento de Pascua... Yo voy a poder ir a Ulda a ver los huevos de Pascua en el suelo. Esté gobernando Lolorito, esté gobernando quien sea. No pueden cambiar una ciudad. No sé. No me ha gustado nada que la sultana esté viva. Ya veremos si en algún momento cambia la cosa.
Pero bueno, me voy a pirar a dormir. A ver, que dormir significa ver una peli. Ya que mañana no se madruga. Aunque tengo que editar Umbral. Así que muy buenas noches. Ya seguiremos debatiendo sobre la narrativa de Final Fantasy en más partidas. Porque me quiero pasar Heavensward este verano. Yo eso no lo... Yo se lo sigo manteniendo. Antes de que empecé Umbral me paso Heavensward. Luego paro y Stormblood cuando... En Pascua o en Navidades o cuando pueda retomar. Pero yo Heavensward me lo paso en este verano. Intentaré jugar un poquito más. Así que muy buenas noches, Ana. Muy buenas noches, Adri. Pasado bien en el Baldur's. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.